That's our train. Entre vagón y vagón encontramos nuevas personas e historias que se dirigen a un destino en común. El tren como un transporte que recorre un inicio y un final, desde la cabina del conductor hasta el último vagón, y que al igual que nuestras vidas, puede tomar las vías hacia un nuevo camino. Esto es El Cine y Los Trenes. Toma uno. El paisaje cambiante que se refleja por las ventanas del tren pasa de día a noche. Quizás en nuestro traslado vemos el amanecer junto a la persona que está en el asiento de al lado. Quizás la magia del azar nos permite bajarnos de un tren con parada a Viena con una persona que acabamos de conocer. I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just, you know, it's gonna haunt me the rest of my life. What? I want to keep talking to you. You know, I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of, connection, right? Yeah, me too. Yeah, right. Well, great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. What? Come on, it'll be fun. What would we do? I don't know. All I know is I have to catch an Austrian Airlines flight tomorrow morning at 9:30, and I don't really have enough money for a hotel, so I was just going to walk around. And it'd be a lot more fun if you came with me. And if I turn out to be some kind of psycho, you know, you just get on the next train. Ethan Hawke y Julie Delpy, dentro de sus personajes en Before Sunrise, de Richard Linklater, demuestran que la distancia o el tiempo compartido no necesariamente importan. Después de conversar durante su trayecto ferroviario, Hawke logra convencer a Delpy que bajen en Viena y recorran la ciudad juntos antes de que llegue el siguiente día. Similar es el caso en la película de Charlie Kaufman, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde Joel y Clementine, interpretados por Jim Carrey y Kate Winslet, se conocen en una escapada espontánea de Nueva York que cada uno hace por su cuenta. Hi. I'm sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? How far are you going? Rockville Center. Get out. Me too. Really? What are the odds? Do I know you? Do you ever shop at Barnes & Noble? Sure. That's it! Yeah? I've seen you, man. Book slave there for like 5 years now. Oh. Jesus. I thought I would remember five you. 5 years? It might be the hair. What might? It changes a lot, the color. That's why you might not recognize me. It's called Blue Ruin. Right. Color. Snappy name, huh? I like it. Meet me in Montauk es lo que Clementine le susurra a Joel en su último recuerdo de ella antes de borrar la relación de su memoria. Lugar al que llegan en el viaje de tren donde se conocen y que eventualmente regresarían. Las vías ferroviarias pueden ir paralelas las unas a las otras por kilómetros de distancia, pero con el pasar del tiempo logran juntarse con otra, coincidir por algunos segundos y después seguir sus caminos tal y como puede suceder en las relaciones humanas. 6 months from now, last night. Last night, 6 months from okay. Last night, which was June 16th, so track 9, 6 months from now at 6 o'clock at night. December. December, yeah. Now listen, it's a train ride for you. I gotta fly all the way over here and shit like that, all right? But I'm gonna be here. Okay, me too. All right. Los trenes pasan y los espacios permanecen, aunque nosotros ya no estemos ahí. Todo continúa y nuestra estancia se vuelve un recuerdo.
En los podcasts de Ibero.2, rocanroleamos con la historia. Escucha el análisis de Ociel Nájera y César Castellanos sobre un género musical que significa un negocio global. Producto Rock. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. Música para pensar. Emprender un viaje con la esperanza de encontrar nuevas caras y lugares en la siguiente estación. O tal vez, subir a un tren para no regresar. O por lo menos, tener emocionalmente un retorno con nuevos ojos. Esto es El Cine y Los Trenes. Toma 2. 我终于明白，个机械人答你，未必系因为佢迟钝，或者佢唔中意，也有可能。 系佢已经心有所属，冇几耐佢就去咗日本。临走嗰阵，我将啱啱写好嘅2047送俾佢，我希望佢睇啦。 2046 de Wong Kar-wai gira alrededor de Chow Mo-wan, quien escribe una novela sobre un tren que parte hacia un lugar llamado 2046. Emprender un viaje por la vía férrea que imaginar implica recuperar los recuerdos perdidos. Es así como un tren atraviesa a máxima velocidad un paisaje futurista en camino al lugar donde nada cambia y donde solo una persona ha regresado de ahí. Ir a 2046 en busca de consuelo, de encontrar las piezas faltantes, subir al tren para escapar y no regresar como acto para desahogar al corazón. Como pasajeros a bordo de un tren, el paisaje que inicialmente vimos se vuelve más y más distante. Estamos lejos de casa o regresando a ella. ¡Uso! ¡Imeda! ¡Imeda! Hayao Miyazaki muestra en El viaje de Chihiro una travesía hacia un mundo de espíritus y que con el paso del tiempo, Chihiro deberá escapar de lo desconocido y lo inmortal. En un viaje sin retorno en tren, la protagonista experimenta la lejanía de casa y a la vez demuestra que a veces la odisea es más significativa que el destino. La anticipación y la incertidumbre de lo aún desconocido son las sensaciones que engloban las posibilidades al bajar del tren. Sin saber qué puede esperar, en la película de Wes Anderson, The Darjeeling Limited, tres hermanos se reencuentran en un tren que viaja a través de la India para así encontrar sus vínculos fraternales y establecer nuevamente una relación con su madre. Says the train's lost. How can a train be lost? It's on rails. Apparently we took a wrong turn at some point last night. That's crazy. How far off course are we? Nobody knows. We haven't located us yet. What'd you just say? What? What you just said. Say it again. We haven't located us yet. Ah! Is that symbolic? We haven't located us yet. Where's those feathers at? In the envelope I gave you this morning. Meet me on top of that thing out there. Ante nuestros ojos, al viajar se abren nuevas vistas, nuevos pasajeros y emociones. Los trenes como un movimiento hacia algo o alguien. Los vagones como una parte de la historia. Y las vías como el porvenir que nos espera del otro lado.